Segovia, gracias al Ayuntamiento, porque siempre nos apoya, gracias a la parroquia, porque nos permite este marco estupendo, y gracias a la vida, porque el año pasado, con estas fechas, tuvimos que suspender. Vino la gran ola y nos llegó como un tsunami. Y tuvimos que, con todo preparado, ¿verdad?, pues no pudimos dar el concierto de nada. Hoy sí, con lo cual tenemos doble gana. Hemos empezado con una canción nueva titulada Lo hace el niño, que es un autor anónimo, no se sabe de qué es, pero se encontró la partitura y la hemos rescatado. Continuamos con Nace el niño, no importa, que su letra pues resume lo que celebramos en estos días de Navidad. Nace el niño, ¿vale? Gregorio Fernández, como el escultor, es el que la compuso. La cantamos para ustedes. Nace el niño en un mortal, él nos trae la paz, él nos trae la Navidad, nos trae la felicidad. Venid que soy noche buena, venid que soy Navidad, los pastores ya Don't
Arriba es la canción especial, perfecta para el Adviento, el anuncio del ángel, ¿verdad? Ave María, muy buenas María. Bueno, pues hoy vamos a cantar una versión, ¿cómo diríamos? Muy cristalina, de esta obra que viene de un alemán, y nos la canta, pues, Ignacio. La recuperamos, que la teníamos hace muchos años, y vuelve a lucirlo en todo su esplendor. Ave María. Amén.
mira hacia el cielo y contempla las estrellas y ve que el niño Jesús es más bonito que ellas. ¿A que no te sonaba? ¿Quién ha podido hacer esta letra tan estupenda? Enrique. Retrocedemos, estamos cantando villancicos populares de distintos lugares del mundo y retrocedemos a la Edad Media. En la Edad Media la música que se escuchaba en la radio era... en la radio de la abadía era la música gregoriana, cuya música monódica, quiere decir que no había voces, era cantada solo por monjes y estaba supeditada al texto. Lo importante era el texto. Vamos a ver ahora un ejemplo de ello con una canción que reconocerán todos ustedes, Venid Creator Spiritus, que van a cantar los hombres de nuestra vida. Oh.
puedo decir es que viene desde Andalucía y además tiene esa cadencia que se llama la cadencia andaluza, que aparece nada más comenzar el villancico y ya aparece el soniquete andaluz, la cadencia andaluza. Alepún, con letra de Enrique. ¡Pum! Yeah.
alemán es el de ahora. Antes hemos cantado en latín. Gruber, en alemán, compuso este canto para la paz. Porque yo creo que ya ha roto hasta barreras de la Navidad. Yo creo que ya es un canto para la paz. Y más ahora en estas épocas, ¿verdad? Casi 10 meses de guerra y de invasión. Y está bien también acordarnos de los que ahora pues, están solo sobreviviendo. Nosotros podemos juntarnos, podemos estar calientes, podemos cantar. Y otros no muy lejanos, pues solo sobreviven. Pues va por ello, es noche de paz. Con su resplandor.
Les iba a decir que pueden cantar esta canción con nosotros, pero ojo con cantar muy fuerte porque les persigo, que necesitamos gente para la moral. Así que cuidado de la primera fila, ¿eh? Nati, necesito gente para la moral. Manuel. Las cosas de la tierra, ¿verdad? Sí. Solo es un día a la semana. ¿Ese? Pero mira. Niño, no se las quiso.
y el que